Hola, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Janestina, para los que no me conozcan. Y en el video de hoy vamos a estar limpiando bastante. Una limpieza súper extrema, creo yo. Extrema visualmente. Vean, hasta también se sorprendió, diles hola. Ya está acá. ¿Estás listo para enseñar tu cochinero? ¿Qué? Hazte por allá, para que vean tu desastre. ¿Están listos? Una, dos, tres. ¡Cha, cha, cha! Vean el desastre de Damián. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién fue? Ven, ¿a dónde? A ver. Vean. ¿Quién fue? Ven. Sacó todo eso de los zapatos, todos los ganchos, vean. Me sacó el paquete de pañales. Todo, o sea, todo está completamente hecho un desastre. Créanme que, o sea, les estoy enseñando literalmente mi situación en este momento tal como es. Podría juntar el cuarto y decir, ay, mi hijo, ay, es súper limpio y ya yo puedo con todo. Y no, pues no es así, mi vida ahorita sí es en lo que nos estamos adaptando. Y créanme que yo sé que algunos van a decir, no, no creo que Damián haya hecho eso, no creo. O sea, pero en serio, hace un desastre. Un día lo... Vean, es más, para dejarles la prueba de que sí es cierto, o sea, voy a limpiar su cuarto perfectamente bien. Le voy a esconder la cámara a Damián para que vean que en un ratito me saca todos los juguetes, me saca ropa, me descuelga la ropa. Me saca... ¿Ves? Miren, vean. ¿Quién fue? Sí. ¿Fuiste tú? Sí. A ver, junta tus juguetes. Hace mucho desastre. Y ahorita tengo un desastre desde mi cuarto. Vean, todavía tengo los globos de San Valentín. Ay. Yo lo sentí que los podía agarrar, pero están literalmente lejos de mí. Vean. En mi cuarto tengo mucho desastre también. Está un cochinero, literal. Cochinero, cochinero. De allá hasta acá. Y dije, no, ¿sabes qué? Ya. O sea, han estado... He estado en ratitos y en ratitos. Por eso dije, no, me quiero poner de bien a bien. O sea, necesito... Manda, mi amor. No, eso los acabo de poner ahí, vean. Le acabo de poner esas figuritas ahí de Toy Story. Vamos a juntar ahorita y me vas a ayudar. Porque le voy a poner a que me ayude porque... Hace mucho desorden, en serio. Tal vez muchas no me van a creer o no sé, van a decir, no creo que ese niño haga eso. O eres muy cochina, ¿por qué dejas que se haga tanto? Pero, y yo sé que me expongo también a muchas críticas, a que me digan lo que ustedes quieran. Pero muchas mamás pasamos por lo mismo. Tal vez si sus hijos no son tan desmadrosos como el mío, pero sí. O sea, en serio que es un desmadroso. ¿Lo pongo aquí? Hace mucho desorden, en serio. No sé cómo probárselos para que vean que sí es cierto. Pero bueno, ya hablé mucho, ya me quiero poner las pilas porque ya son las. De hecho, vean, me acaba de llegar una notificación de... Son las 2 de la tarde. Enfócate. No sé quién enfocar, pero ahí pueden ver que casi van a ser las 3 de la tarde. Y de hecho me acaba de llegar un comentario. Y dice nada más y nada menos que el más reciente. Es difícil con dos hijos. Yo tengo mellizos de 3 años y mi esposo trabaja. Es muy estresante para mí a veces, pero con ayuda de Dios todo se puede. No es normal que tu bebé respire así. Llévalo a urgencias, al pediatra. Vean, yo no les había dicho, pero a Damián, a Sebastián, hace como un mes le salió un examen del talón anormal y le habían detectado supuestamente una enfermedad muy rara que no era tan común. Y y le tuvieron que sacar sangre, le sacaron sangre del talón, del bracito. Ay, fue bien feo verlo.
No voy a llorar, ya. Fue bien feo verlo, o sea, sufrir, porque le intentaron, tenían que sacarle sangre de la vena de aquí del bracito y no podían, o sea, le tuvieron que sacar del talón y, o sea, estaba llori, llori, me partía el alma verlo así. Pero, o sea, no fue nada grave, gracias a Dios, todos salieron, los exámenes todos salieron normales, porque el primer examen de talón todo salió bien, y luego el segundo ya no salió normal, y le tuvieron que hacer exámenes de muchas cosas, le sacaron bastante sangre, y ay, les voy a poner una foto aquí de cómo traía vendado su bracito, sus dos piecitos, o sea, le sacaron mucha sangre, lloró bastante, me partió al alma verlo llorar, verlo sufrir, tan pequeñito, tenía 2 semanas, 2 semanas de nacido. Y o sea, los resultados en llegar me tardaron 2 semanas también. Y le hicieron un examen de todo, de todo, de todo. Y yo fue cuando también les comenté sobre la respiración. Y me dice que respira normal. Que a veces así los niños. No me acuerdo cómo me explicaron. Pero el caso es que me dijeron que es normal. Porque él nada más lo hace así a veces cuando está de cierta posición. Porque no todo el tiempo. Nada más ronca. Es como que ronca cuando está dormido. Porque cuando está despierto no lo hace. Sí lo pienso llevar, doctor. Pero. O sea, fue una persona que me dijo que por qué respiraba así en mi hijo. Y cuando yo les dije, cuando yo les enseñé, fue cuando se dieron cuenta. Pero yo sé que me lo dicen de buena manera. Yo sé que no me lo dicen en mal plan. Pero hay mensajes que me llegan que me dicen que hasta mi hijo se puede morir. O sea, se va a morir tu hijo. O sea, a veces, no sé. No sé. Y por eso, como en cuestiones de esas, a mí no me gusta compartir ese tipo de cosas. Porque, o sea, son muy fuertes. Yo soy muy sensible cuando se trata de algo de mis hijos. O sea, me imagino como que todo, como toda mamá que se preocupa por sus hijos. O sea, esas 2 semanas, se lo juro, fue lo peor. O sea, y lo peor que también pude haber hecho es como leer en Google. O sea, porque en Google, no, o sea, yo solamente me torturaba la noche. O sea, y cuando hablaba con mi hermana, yo le decía, pienso puras cosas malas. Y o sea, mis hermanas siempre me dijeron, piensa bien, todo va a estar bien. Siempre me daban ánimos. Y trataba como que no pensarlo tanto. Porque sí, o sea, estaba estresada. Todos los días marcaba al hospital. No me gusta. Ay, Dios. O sea, este video se fue de un extremo a otro. Ya, o sea, le hicieron los exámenes y, o sea, fueron 2 semanas. Estuve hablando todos los días al hospital, al pediatra, que si ya les habían llegado los resultados. Y me decían que no, y que no, y que no, y que no. O sea, fueron 2 semanas que tardaron en llegar los resultados. Pero gracias a Dios todo está bien, o sea, todo salió bien. Los consiguientes ya salieron anormales y todo bien. Y, o saben, cuando me dijeron que todos los exámenes salieron normales, sentí como que me quitaron un gran peso de encima. No saben el estrés que tenía. O sea, me causaba un estrés. Y yo nomás decía, que sea lo que Dios quiera. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Y esperemos que solo sea un susto. Y gracias a Dios así fue. Y yo sé que ahorita a lo mejor van a decir, no, es que muchas expertas también van a salir. No lo digo en mal plan. No crean que lo digo en mal plan. Pero hay veces que son como, no son sensibles. Como no piensan a veces lo que las otras personas sienten cuando ustedes, o sea, a ustedes fácil les ver y criticar, o sea, y no saben lo que está pasando, no saben lo que sienten, no saben qué pasa en su vida. Solo porque a veces nosotros compartimos un pedacito de nuestra vida, no quiere decir que así sea todo en realidad. Y créanme que yo trato de mostrarles lo más que puedo, o sea, a mí me da pena que vean esto, o sea, pero yo lo hago porque es lo que estoy pasando, o sea, y que he visto que muchas están pasando también. Pero bueno, ya me desahogué y hablé. Allá hasta quise llorar, pero no lloré, porque sí fue algo muy, muy feo, muy difícil, y que no quiero volver a recordar, la verdad. Y pues, ahorita ya me voy a poner a limpiar, porque tengo muchas cosas que hacer, así que empecemos. Y si quieren ver y cómo va a quedar todo esto, así que quédense viendo. Bien, Sebastián está llorando. Aquí le tengo la cámara para verlo en mi teléfono. Pues aquí está, pero vean todos los juguetes que me tiene Damián aquí. Vean. ¿Ven?
¿Ven? O sea, todos los juguetes que tiene ahí. Y eso no es nada, en serio. O sea, hay veces peores. O sea, ahorita siempre le gusta jugar ahí. O sea, se trae todos sus juguetes y me saca la ropa. Hasta de mis cajones me saca la ropa. En serio que trato de tener la mejor paciencia posible. Pero bueno, ya les dije que ya iba a empezar y no he empezado. Así que ahora sí, vamos a empezar. Vean, de aquí lo estoy viendo. No sé si alcanza a ver, pero ahí lo estoy viendo. Dale, vamos a empezar. Ya lo acosté en su cama, en mi cuarto, para que vea la tele y yo poder limpiar todo este desmadre. Así que ya, vamos a empezar.
porque en realidad no me gustan tanto. Yo me equivoqué cuando las encargué, no sé si alcancen a ver. Pero son cortitas y a mí eso no me gusta, no me gusta que sean cortitas. Se ven medio raras, vean. Acá también. O sea, cuando le pongo su... O quiero comprar una sabanita para que se vean igual, porque ahorita pues tiene Toy Story, está mezclado. Tiene mezclado dinosaurios con Toy Story. Pero ahorita voy a cambiar estas cortinas. Hola. Pues la cama ya está. Ay, vuélveme otra criatura porque está llorando. Miren quién ya extrañaba a mamá. Ay, porque ya soy una bebé gana, mamá. Sí. Sí, mami. Sí, yo tengo frío también. Sí, es que ya soy una cosa viciosa, mamá. Muy hermosa. Sí. Ya, me falta poco. Y ahorita voy a acomodar ya los zapatos. Aquí mientras voy a tener a Sebastián. Obviamente lo voy a estar supervisando. Lo voy a poner aquí en la cama. Y lo voy a estar viendo. Pues aquí voy a estar. Literal, aquí. Aquí está la cama. Aquí. Aquí está la cama. Súbete acá. Siéntate ahí. ¿Qué es? ¿Qué, cómo se llama? ¿Te pongo algo? A ver, préstamelo. Ay, qué sueño. Siéntate acá. Acá siéntate. Papi, ahí. Siéntate ya. Acuéstate ahí. Si quieres, acuéstate. ¿O no te quieres acostar? Vean este. Qué bollo, mi vida. Es que yo quiero que me hable, que no entiendes tu mamá. Que a mí me gusta que me hables. Sí. Que a mí me gusta que me hables, mamá. Sí. Ay, hijo de tu madre, tan hermoso. Porque yo soy un bebé hermoso. ¿Quieres otro bebé hermoso? Ay, mi chiquillo, mi yo. Ay, mi bebé. Ay, mi bebé. Ay, mi bebé. ¿Tú quieres grabar? Hola. Enséñales a tu hermanito. Oh. Allá está tu hermanito. Enséñaselos. Wow, vean qué bien graba. Enséñaselos. No. Enséñales a tu hermanito. Uy. Enséñales allá. Ajá. Acá. Enséñales a tu hermanito. Ya. Ajá. A mí le encanta grabar. A ver, voltea la cámara para acá. Ahorita lo que voy a hacer va a ser sacar estas cosas, como esta caja, que son las cobijas que sí tengo que lavar y cambiar las cortinas, las otras, eso está limpio. Miren, ya empezó. Este nació con hambre. Ay, miren qué cosas tan preciosas de mami. Qué cachetotes. Bueno, ya me voy a operar porque si no, no voy a acabar. Bueno, vamos a tomar un break porque Sebastián tiene hambre. 2 horas después. Ya se me hizo noche y todavía no acabo. Pero me acabo de sacar la leche. Lo bueno que ya llego a sacarlos. Y ahorita ya me queda poquito, vean. Vamos a seguir.
Por fin terminé. Estoy súper cansada, pero yo creo que mi cuarto ya lo voy a terminar que limpiar mañana porque ya son las 7, me tardé 4 horas. 4 horas limpiando. Pero se siente una paz. Una paz, una paz, una paz. Tan grande. Ya quiero empezar a limpiar mi otro cuarto. En serio que necesitaba esto. Pero bueno, ya nos vemos mañana. Según yo me iba a dormir a esperar esta mañana, perdón. Pero le dije a José Carlos, ¿tienes sueño? Y me dijo, no, ¿y tú? Le dije, no, tampoco. Le dije, ¿te puedes ir al cuarto de Damián? Le dije, para poder limpiar y poder juntar todo este desorden, vean. Pues tengo que acomodar toda esa ropa. O sea, estaba doblada, pero pues Damián me la desdobló. O sea, estaba doblada y me la tiró. O sea, me la aventó aquí. Y yo ya nomás la puse ahí. Tiene unas cosas en ganchos y también todo. O sea, tengo que acomodar todo esto. Y pues eso los voy a quitar. Esa la voy a llevar para abajo. Y esa pues la voy a volver a poner en la caja porque pues no toma forma. La voy a tirar ahorita para lavar todo bien esto y a guardarla. Y limpiar aquí, vean todo el desorden que tengo. Quiero lavar mis brochas porque ya las necesito lavar, eso. Y acomodar básicamente todo. Sebastián está dormido, vean mi piso. Odio este piso, lo odio como no tienen una idea. Pero bueno, vean, así está la situación. Lo que más me estresa, o sea, esto se ve así porque por esto, pero lo quito y ya. Ah, y también quiero limpiar la cama. O sea, nos vamos a dormir tarde, son las, déjenme ver, las 11, bien, las 11:06, y sí, así que vamos a empezar. Ay, cosita viciosa, se muestra de mamá. Pero bueno. Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight.
pero no acabé. O sea, ya acabé de limpiar, pero me falta todavía mover los muebles, limpiar mi cama, ver mi sillón. Se me cayó mi leche así todo para acá, feo. Y para eso quiero lavar mi sillón también. Sebastián está dormido, me falta trapear, lavar lo de mi cama. Ahí están las almohadas y todo, pero ya quedó, o sea, está limpio entre comillas. Baño, la regadera, el zinc, el jacuzzi, la taza del baño, todo. Pero de verdad estoy muy cansada. Estoy muy muy cansada. Tengo mucho sueño. Son las, es la 1:29. Y yo según, ay sí, pero voy a acabar y todo, pero de verdad es mucho. Por lo bueno que ya desocupé ahí. No saben el alivio que siento. Tan solo con eso ya siento una paz, ya siento, tengo ganas de descansar y ya mañana ponerme otra vez. Y no sé si dejarle este video en dos partes porque siento que va a estar muy, muy largo. Dependiendo de cómo lo vea, se los dejo en dos partes. Cuando lo esté editando, pues ya voy a saber como que sí o no. Como si lo siento muy, muy, muy largo, sí lo haré de dos partes. Y si no, pues ya se los hago de una. Pero si no, si es así, no olviden darle like, suscribirse. Espero les haya gustado este video, que de verdad fue una satisfacción para mí. Espero las motive, o sea, para que vean todo el desastre que tenía. Ya tenía mucho, mucho desastre. Pero en serio que Damián me hace bastante desastre. Bastante, bastante. Pero bueno, ya nos vemos mañana.